un pollo aderezado, ahí lo voy a dejar ahí los ingredientes abajo. Está el color amarillo porque lleva el azafrán, mantequilla y condimentos. Eso es todo. Ahí te voy a mandar a hornear. Lo dejé acá, está unos 15 minutos. Ya va una hora suficiente para hornearlo. Vamos a hornear cómo sale para probar. Delicioso. Es la gallina criolla. Voy a colocar la patita. Acá está la medida también. Sabor a Juan y seguro va a ser. Primero yo siempre volteo cuando voy a hacer pollo y la brasa igual. Ahí. Usted ha hecho pollo y la brasa. Yo lo hago pollo y la brasa, pero este es un aderezo exclusivo. ¿Ve? La gallinita. Así lo va a hornear. Este es su pecho, es lo raro así que se hornea. Y ahorita voy a colocar juguito. Este es mantequilla. Primero se sancocha, después es lo que se le quita y dejamos para que se hornee. Bueno, pues este tiene 10 gramos. Este tiene, digamos, la condimentos, ajinomoto, pimienta, comino. Ya está listo, lo voy a mandar al horno. Vamos a asegurar que esté bien tapado. ¿Ya? Listo. Momentos después, una eternidad más tarde. Bueno, la gallina sí sale. Se puede hacer pollo a la brasa, ¿verdad? Miren, parece, ¿no? Sí, tostadita. Delicioso, miren. He horneado la gallina. Delicioso, ¿qué les parece? ¿Eh? Miren. Espero que ustedes también
disfruten y corneen su gallina. Esta gallina quería ella, chiquitita. Si fuera gallina, grandotote sería gallina de corral o del campo, son grandes. Chiquitita. Bueno, espero que ustedes se den. Delicia, delicia. Huele delicioso, sabroso. Maite para arriba. Compartan, suscríbanse. Bye, bye. Ahí está. Me serví con plátano frito, tallarines verdes, delicioso. Yo mis tallarines verdes siempre hago con almendra. Licuo almendra fresca, con eso no utilizo leche, espinaca, albahaca, condimentos, como debe ser. ¡Delicia! Espero que disfruten ustedes también. ¡Bye, bye!